bienvenidos a un vídeo más me encontré una aplicación que ya tenía bastante tiempo que no encontraba porque ya se llama distinta o realmente no me acordaba de su nombre pero es para tener estos increíbles wallpapers increíbles wallpapers de dragon ball podemos ver este ahora voy a cambiarlo ahora podemos ver este increíble goku que se ve bastante genial voy a poner otro este es otro de mis favoritos y la verdad es que tienen una resolución bastante bastante increíble y aprovechando que estoy haciendo este video para mostrar algunos wallpapers que me encantan de dragon ball voy a mostrar esta figurita que encontré no me resistí y la tenía que comprar esta es la colección son seis personajes pero yo elegí a bardock y la voy a abrir está completamente sellada y la voy a sacar y vean esta chulada. Se ve bastante genial, voy a abrirlo. Ya lo pude abrir y aquí está, vean esta chulada, vamos a enfocarla un poquito. Aquí está, es un Bardock, se ve bastante genial el detalle que tiene, me gustó muchísimo. Se ve bastante genial desde su ropa toda rasgada, se ve bastante genial. El pañuelo en la parte de atrás de su cabeza se ve bastante genial. Vamos a poner aquí mi mano para que se vea mejor. Ahí está. Se ve bastante cool. Me gustó muchísimo cómo se ven todos los detalles. Y para poder eh, colocarla tiene una basecita que es esta, donde lo podemos colocar así. Así. Y la figura ya va a quedar así. Hoy oh, hay que acomodarla bien en el lugar donde la vayamos a colocar. Va a quedar así para que no se esté moviendo. Me encantó este Bardock que nos va a acompañar en lo que resta del video. Y esta aplicación me gustó porque es una aplicación gratuita. Yo ya la había usado anteriormente. Está disponible en Play Store. Y aquí está. El nombre que tiene es Dragon Saiyans. Me gustó mucho. Y lo único que hay que hacer es entrar y escoger el wallpaper que más nos guste. Este es el que me gusta y darle aquí en aplicar como fondo de pantalla y listo. Ahora ya tenemos un Goku como fondo de pantalla. La verdad es que es una aplicación que me encantó, que está disponible para Play Store y espero que les guste tanto como a mí. Así que nos vemos en el próximo video y voy a buscar toda la colección de estos personajes que se ven bastante increíbles.